Desde hace unos meses, todos los días, o casi todos, nos desayunamos con un escándalo que salpica a Jordi Bujol y a su familia. Que el patriarca del nacionalismo catalán, el que en algunos momentos ha llegado a identificar a Cataluña consigo mismo, haya sido descubierto en medio de un entramado de operaciones millonarias de dudosa explicación, es la demostración de hasta qué punto el proyecto que lideraba no es digno. La ilegalidad es evidente. Hasta Artur Mas ha comprendido que si se salta la ley a la torera se convierte no solo en un delincuente, sino en un personaje de una república bananera que ya no será considerado por nadie en toda la comunidad internacional. Que el independentismo no acabe provocando en el resto de los españoles un rechazo hacia Cataluña, lo catalán y los catalanes. Yo creo que tenemos que mirar todo lo catalán como algo propio, muy propio. Por eso yo creo que siempre será bien recibido todo lo que se haga para fomentar el conocimiento de la historia, la cultura y la lengua catalanas en el resto de España. Y en ese sentido yo quiero recordar que la Comunidad de Madrid ya ha demostrado su compromiso con los hablantes de esa lengua española, el catalán. Cuando ofreció crear el colegio público Josep Tarradellas para todas aquellas familias que quieran escolarizar a sus hijos en catalán en nuestra ciudad. Y también quiero deciros que, al mismo tiempo que respondemos con la ley al desafío nacionalista, y yo he dicho que el presidente del Gobierno ha actuado admirablemente bien en toda esta cuestión, tenemos que ir perfilando también las reformas que habrá que introducir en nuestro Estado de las Autonomías, porque es un Estado de las Autonomías que fue diseñado para satisfacer las pretensiones de los nacionalistas y resulta que en su objetivo principal, que era ese, ha fracasado. Que España es y tiene que seguir siendo una nación de ciudadanos libres e iguales, que además tienen que tener motivos para estar orgullosos de ser españoles.